De varios balazos hirieron a un menor de 15 años en calles de la colonia Lomas del 4 en San Pedro, Tlaquepaque. Todo ocurrió al iniciar la madrugada sobre el cruce de las calles José Banales y Mezquite, pertenecientes a la colonia antes referida. Tras el reporte al 911, al lugar como primer respondiente, arribaron policías tlaquepaquenses quienes luego de corroborar la presencia del joven herido por arma de fuego, aseguraron el área para esperar a la ambulancia. Según refirió la víctima, la agresión ocurrió sobre las vías del tren a espaldas de su domicilio, donde señaló que sujetos desconocidos sin razón alguna le dispararon varias veces. Explicó que, herido tras recibir dos impactos de bala en el tórax y uno más en la mano izquierda, este como pudo se refugió en su casa desde donde sus familiares solicitaron ayuda médica. En el lugar, los expertos en primeros auxilios brindaron atención al joven lesionado, a quien posteriormente de estabilizar sus signos vitales lo trasladaron a bordo de la unidad de emergencias al puesto de socorro Cruz Roja Toluquilla, donde su estado de salud se reportó grave. Elementos de la comisaría municipal intentaron encontrar a los causantes en el lugar de la agresión. Sin embargo, no lograron localizar a ninguno de los responsables. Por este atentado contra la vida del menor, quien se encuentra actualmente debatiéndose entre la vida y la muerte en una cama hospitalaria, se abrió una carpeta de investigación, por lo que elementos de la Fiscalía Especial del Estado ya se encuentran indagando en los hechos, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna.